Ciudadanos siempre hemos trabajado por el interés general de los españoles. Durante esta crisis del COVID-19, nuestras decisiones siempre han ido orientadas primero a salvar vidas y después a salvar empleos. Por eso le hemos preguntado al presidente Sánchez acerca de qué tiene pensado hacer si aparece un rebrote después de la apertura de frontera para que lleguen los turistas. Si ha planificado qué va a hacer o si tiene un plan específico para puntos estratégicos de llegada de personas como puede ser el puerto de Algeciras, o si tiene un plan de actuación de medidas para los inmigrantes que llegan a nuestras costas andaluzas. El gobierno de Sánchez, siempre que ha tomado decisiones, lo único que ha hecho ha sido crear incertidumbre, por ejemplo, implantando un periodo de cuarentena de 14 días. Nuestros turistas no vienen a Andalucía a encerrarse en un hotel 14 días, sino a vivirla y a disfrutarla como han hecho siempre. Por eso lo que les solicitamos es que tomen medidas que no creen incertidumbre, al revés, que den confianza, como puede ser la realización de test masivos a la llegada de nuestros turistas. En Ciudadanos le vamos a pedir al gobierno de Sánchez que apueste también por la tecnología a la hora de seguir y de rastrear los nuevos positivos de coronavirus que lleguen a España. Le vamos a solicitar que trabaje en una app que ayude a rastrear esos positivos y que haga mucho más eficaz la lucha contra posibles rebrotes en nuestra comunidad autónoma de Andalucía y en toda España.